Mis doggies queridos, ustedes la pidieron y está aquí con nosotros la más polémica y el personajazo de MasterChef Celebrity. Estoy hablando de Carla Sofía Gascón. Muy, muy triste, no triste, odiosamente triste, porque esto no, esto es una vergüenza lo que me han hecho. Es una maldad como las que no he visto yo en la vida. O sea, yo tenía que estar ahí y tenía que haber ganado ese premio, además que lo iba a repartir con todos mis compañeros. Que Con yo. el chef. Yo, no, ¿sabes qué? Lo iba a donar a una ONG. A una ONG de ayuda para el medio ambiente, para la recuperación de la atmósfera, y han hecho la maldad. Fíjate, ahora vamos a tener más lluvias y más sol cuando no lo necesiten. Iba a salvar a las ballenas, Oye, Carla, pero decías que las palabras de Joserra ni las sentiste por el coraje que traías. fíjate. Porque yo tenía mucho que no veía llorar a Joserra y despedir a un participante tan emotivamente, ¿eh? Y a mí me dijo que no había llorado así en ninguno de las otras, ni por ningún participante, ni en las otras emisiones que había tenido. Que le había dolido mucho y que le había hecho mucho daño. Y yo pensé, si tanto daño te hizo, ¿por qué fuiste capaz de echarme de la competencia? Si tanto daño te hacía, nos habíamos evitado este dolor, tanto tú como yo, ¿no? Entonces, para la próxima, intenta evitar el dolor, que sería más maravilloso. O déjalo fluir, pero no me eches. Carla, ¿qué crees que faltó para llegar a la final? ¿Qué sientes que impidió ese paso? No, no lo puedo decir. No lo puedo decir. No puedo decir lo que creo que realmente pasó, pero pues es evidente que mis platillos en esa cocinada eran superiores a los del resto, a todos. O sea, no me voy a referir ni siquiera a uno de ellos en concreto, ni a nada por el estilo, sino a todos en general. Todos los platillos que yo hice estaban mejor, excepto, te voy a decir la verdad, el último con Alejandra Ábalos. El último con Alejandra Ábalos era obvio que ella tenía que ganar ese reto simplemente por conocimiento de su propia comida. Solamente un fallo muy gordo habría hecho que estuviera peor que lo mío. Estuve a punto, pero yo cuando ya me pusieron a competir con Ábalos, dije, bueno, esto es, él no va más. Digo, aquí, esto es. Hubo un momento en que pensé que me lo habían hecho para que Ábalos, pues, se fuera, pero realmente la jugada era contra mí, no era contra Ábalos. O sea, la jugada fue contra mí. Que tú siempre has comentado que tu propósito era sacar a todos. Realmente tú querías sacarlos de sus casillas. No, yo lo quería sacar del programa. Yo por mí el programa lo habría llevado de otra manera, habría pedido perdón, habría dicho, Carla, te mereces ganar y nosotros vamos a hacer aquí el show, pero que sepas que esto, el maletín es para ti, etcétera, etcétera. No, pues como cualquier persona que compite y juega, eso sí, de un modo deportivo. Yo no he hecho maldades a nadie, ni que les podía haber tirado los platillos o hacerle cosas malignas o haberles hecho la zancadilla o haber dicho, me ofrezco a llevártelo. Hubo un momento en que lo pensé, en el que dije, me voy a ofrecer a llevar los platillos a la gente y cuando los lleve, los voy a tirar todos, que se me caigan. ¡Oh, mi vida! En gran Se villana. cayeron. Se cayeron, ya no puedes llegar a la final o lo que sea, ¿sabes? Entonces, pero dije, ¿para qué? Tampoco hace falta hacer trampa real. Pero sí me gusta cuando juego a cualquier cosa divertirme mucho y tontear mucho, que es lo que he hecho aquí con este juego en realidad. Jugar y divertirme y tontear y tontear. Por supuesto, yo entiendo perfecto el formato del reality que de pronto pues existen estos personajes buenos, estos personajes que le dan ese toque sazón a un programa. Y platicaba con Carlos Eduardo Rico acerca de a lo mejor la personalidad que a lo mejor tú decidiste, ya me aclararás tú, de tomar dentro del reality de MasterChef, de pronto darle ese sazón villanesco, digamos, de así que de pronto la gente no logró entender mucho, Carla. ¿Qué fue lo que decidiste tú y en qué momento dijiste,
Bueno, pues esto está muy aburrido, le voy a dar estos comentarios. No, yo desde el principio dije, voy a divertirme, es lo único que he hecho. Entonces, a mí cuando voy a los confesionarios, las preguntas que me hacían, pues yo contestaba lo que me venía a la mente en ese momento y la realidad de lo que estaba pasando. O sea, desde el primer momento que yo vi a mis compañeros, ya he detectado muchísimas cosas de lo que estaba ocurriendo y me reía a raudales con la personalidad de cada uno de ellos que estaban en su modo falso, porque sí que hubo muchísimos compañeros míos, no voy a decir nombres, pero que iban con un personaje creado de verdad a intentar ganar el concurso de una manera u otra. Entonces a mí me hacía muchísima gracia, ¿no? Porque eran muy exagerados y se notaba mucho, sobre todo yo que soy actriz y conozco cómo es el actuar natural de una persona y cómo no, ¿no? Si hay algo en lo que a mí no me pueden engañar es cuando alguien está actuando y cuando alguien no está actuando, ¿no? Entonces yo vi ahí una cantidad de histrionismo tremenda desde el principio el problema, entonces me empecé a partir de risa con todas esas cosas. O sea, de las primeras cosas que recuerdo que dije de los primeros días era de los comentarios que hacían mis compañeros de por qué habían ido al programa y qué era lo que te y qué era lo que deseaban hacer. Y a mí, por ejemplo, el de Verónica Castillo me hizo muchísima gracia, dentro de que no te debería hacer gracia lo que decía, ¿no? Pero era como tan evidente que era mentira, que es que no podía, no pude aguantarme. Entonces, no lo pusieron al final, porque ciertas cosas sí, a lo mejor pues no se iban a entender muy bien. Pero Verónica, por ejemplo, de las cosas que dijo, cuando, ¿tú por qué quieres ganar MasterChef y tal? Entonces, pues, dice, yo es que hay una persona que conozco de un pueblo, no sé qué, que necesita una operación y lo que quiero es ganar este dinero para que no muera y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y yo lo primero que les dije ahí en el confesionario, claro que se partían de risa, digo, pero vamos a ver, un momento. Digo, si tú no ganas el concurso, ¿vas a dejar que la persona fallezca por las cosas? ¿Vas a esperar 3 meses para ayudar a esta persona? Pues si quieres ayudar a alguien, tú la ayudas, no hace falta venir a un concurso. Te vas y haces otras cosas, o te vas y trabajas y le das tal, o le ayudas de otra manera, o le Haces lo pones un posible. crédito. No vienes a mentir a la gente, a decir que lo que quieres es ganar el concurso para ayudar a no sé qué, a ver si das pena y así el público. O los chistes te apoyan porque dicen, ay, pobrecito, pobrecita esta persona tal. O sea, eran cosas que dentro de la gravedad de lo que se dice, eran tan evidentes que eran tonterías que es que hacían mucha gracia. Otra que me hizo mucha gracia era Navito el primer día que se puso a llorar, ¿no? Con una paella que había hecho. Yo, o sea, no daba crédito, digo, ¿dónde estoy? ¿No? Y decía, o sea, les decía en el confesionario, digo, tú imagínate que yo cada vez que haga una paella y mi hija me diga que qué buena, me eche a llorar. Digo, me miraría la pobre diciendo, joder, ¿cómo está mi madre de loca? O sea, está loquísima la pobre. ¿No? ¿Sabes? Entonces empezaban a pasar cosas que obviamente luego al final todos acabamos llorando, ¿no? Pero que hacían mucha, mucha gracia y que era muy divertido y que todas las cosas que pasaban ahí, pues eran pues dignas de que en el confesionario pues fueran comentadas pues de una manera irónica, sarcástica, otros no decían nada, otros hacían, o sea, es que cada uno es como es. Entonces yo sí fui a ser yo misma en esa faceta competitiva, ¿no? Tampoco es que yo vaya por la calle diciéndole a nadie lo que tiene que hacer, ni lo que no, ni nada por el estilo, pero si sí estoy viendo algo, tal, y digo, no mames, no me metes esta otra, no me metes este no sé cuánto, no me metes qué platillo, ¿no? Entonces, pues era lo que se requería para eso estábamos en el concurso, no había más historia. Entonces, quien no lo entendiera, pues es que ya los niveles mentales que puede tener la gente, yo ya ahí ya no me puedo meter, porque sí hay mucha gente pues que no le llega las luces a donde debiera. Entonces, por eso hay tanto suelto en este planeta y por eso tenemos guerras en este mundo. Carla, ¿y cómo lo tomaban tus compañeros después de ver ya el programa, los comentarios que de pronto pues tú hacías? ¿Lograron entender este humor que tú traías? Pues yo, por ejemplo, ahora mismo hace 2 horas he estado con Carlitos y con su mujer. Y abrazándonos y queriéndonos y riéndonos. He estado con Ricardo igual. Con Mauricio nos escribimos y nos reímos. Sí veo a Gabito por muchas cosas, maldades que yo haya dicho que me haya hecho. Entiendo perfectamente que las hiciera para intentar sacarme del programa porque
Obviamente él sabía que yo era de las competidoras fuertes y llegaba a la final. Pues que le voy a decir yo, Gabito, qué malo eres. Pues le digo, Gabito, qué malo eres, de broma. Ningún problema, ni ellos, la mayoría de ellos, creo que tampoco conmigo. Quizá a quien se haya sentido ofendido, le pido que se vaya a reflexionar. Ah, Carla, que de hecho veíamos a Nadia que te mandaba mucho cariño también, que también ahí hubo una tergiversación de información, ¿no? Que también yo veía que tú no tenías ningún problema con ella. Llamó mucho la atención esta escena que tú decías que ibas contra Nadia, que hacías esta parodia, ¿no? Que fue una revolución. Son tonterías que te inventas en los confesionarios, porque te digo que como te preguntan de todo y tal, y eso, y además como había, justo estaba compitiendo con Alejandra Toussaint, que es mi cosita de ahí de Masterchef y tal, pues me inventé esto de Rambo, que estaba muy gracioso, a mí me partía, yo me partía, bueno, y ellos cuando lo vieron que lo hacía, que agarraba el micrófono, no, tú no sabes las risas que se pasaron. Entonces, me parece una chorra, pues nadie juró que te sacara de MasterChef, pues igual que todos, me daba igual el nombre, porque iba a ser lo mismo cualquiera que hubiera sido, ¿me explico? Pero con Nadia como que era más fácil porque había venido la última, entonces como que se merecía no estar, porque había muchos de nosotros que llevamos muchísimos programas cocinando donde no había estado ella. Era como un poco injusto para nosotros, aunque realmente estamos jugando a un juego en el que las reglas no las ponemos nosotros, entonces pueden hacer lo que les dé la gana Ahí y las cambian. platicaste ya con nadie, así como tuviste la oportunidad de estar con los otros participantes, ¿o no? Yo platiqué en su momento cuando me inventé lo del diosito de Nadia, sí platiqué con ella, porque me dijeron, ay, a ver si nadie se va a sentir ofendida y tal, y la escribí, porque me preguntó cómo estaba, porque estaba un poquito yo malilla y tal, y no sé cuántos, aunque lo que quería realmente saber es si no iba a llegar yo para saber si ya se había eliminado a otro del programa, que muy coca también, que tonta no es tampoco. Ah. A veces parecemos que tal, mosquitas así que no hemos roto un plato y por dentro no somos tan buenas como parecemos, ¿no? Hay Por supuesto. mucho, mucho, mucho a Dios rogando y con el mazo dando, hay mucho suelto por el mundo. Aquí en el MasterChef no eran menos. Entonces, yo le escribí y le dije, Nadia, digo, no te sientas en absoluto mal por esto, que es una gracia, pero que al final va a ser una frase de esas que tú dices que la gente la empieza a repetir, porque mis compañeros obviamente automáticamente empiezan a repetirla, porque está muy gracioso, porque al final le quitas, le restas seriedad a una cosa que puede incluso ofender a mucha gente, ¿no? Que es tal, y entonces, ojalá me ayude el diosito de Nadia. Qué cosa más bonita, ¿no? Que luego en las futuras generaciones, si esto se sigue repitiendo, porque es una cosa que la ha visto muchísima gente en México, entonces puede ser convertirse en una frase habitual, ¿no? Que se diga, pues qué mejor que lleve tu nombre, algo que además tú promulgas y deseas, ¿no? Entonces yo se lo dije y sí, fue muy fuerte la concentración y dice, sí, me parece bien, pero esto escrito tal, y dice, pero ¿y por qué no lo cambiamos al Dios de nadie? Y digo, gracias, Nadia. Carla, estamos a unos días de la gran final este próximo domingo. Me gustaría que me dieras tu perspectiva de los finalistas. Yo te voy a mencionar los nombres de ellos y tú me dirás con qué sabor de boca te quedaste, cómo los defines. ¿Estás lista? Qué lástima. ¡Ah! Adelante, adelante, lo que tú Venga, quieras. Alejandra Ábalos. Cocinera de multitudes. Así te quedas con esa frase. Gran, fíjate, gran cocinera, maravillosa cocinera para buffet libre. Por ejemplo, está genial esa. Gran sorpresa. Maravillosa cocinera de buffet libre. Muy Porque es que bien. hacía para buffet libre la mujer. Ok. Ricardo Peralta. Bollería y panadería en 5 minutos. Es lo mejor para hacer magdalenas. Magdalena Ricardo. Debería de sacar una bolsa de magdalenas que se llamaran Magdalena Ricardo.
Y te siguió muy bien el rollo en redes sociales también, ¿eh? Entendió muy bien todos los Claro. comentarios. Ahora mismo hemos estado haciendo una cosa juntos que es una risa que va a salir dentro de unos días, que os vais a partir de la risa, que me llevo muy bien con él. Mira, al principio de Ricardo te voy a decir una cosa, no lo aguantaba. No lo aguantaba porque era ya el rollo, ya que ya yo no aguanto de estar todo el rato con la mano para acá, mana, que si loba y tal, y no sé cuántos. Pero es muy divertido el asunto, ¿sabes? O sea, era Entendiste muy su divertida. personalidad. Sí, al final yo se lo dije, digo, mira, al principio, en una de las últimas, se lo dije, digo, mira, al principio no te aguantaba, digo, dentro del no aguante, o sea, dentro de la tontería, digo, pero ¿sabes qué? Me cae súper bien y digo, y te mereces ganar este concurso ahora, de lo que yo he visto, sin estar yo, obviamente, pero bueno. En realidad no se lo merecía a nadie, lo que pasa es que había que pues ayudar al muchacho. ¿Qué tal? Oye, vámonos ahora con tu gran amor, Arturo López Gavito. Es la guerra de las ¿cómo era la película esta? De la guerra de las máquinas. Es que hay varias. Está el Westworld, está la guerra de los mundos. Creo que Okay. el que más le define es la guerra de los mundos o la guerra de las máquinas. Sí, yo creo que es más bien Westworld. Es el robot intentando ser humano y es alguien, ¿no?, que está totalmente constreñido en algo en la cocina. Vamos a hablar de la cocina para que luego no me digan que me meto con nadie personalmente. Para mí me cae súper bien Gavito, le adoro y ojalá hubiéramos tenido incluso, mira, soy sincera, una relación un poco más allá. No habría tenido problema con eso porque me parece una persona muy interesante en muchos aspectos, ¿no? Quizá un poquito, imagínatelo en casa, un poquito aburrimiento, ¿no? Pero sí me parece maravilloso en muchos aspectos y me parece súper elegante en muchas cosas y que me habría cuidado muy bien. Ah, o Entonces, sea, de tu parte, Carla, sí hubo esa coquetería de, oye, pues sí me gustas, a mí por lo menos un besito sí te robaría. no creo que fuera más de mi parte, ¿eh? Había quien hacía más de su parte que de mi parte y a lo mejor no lo dicen. Pero bueno, me voy a callar con este aspecto. Creo que era el robot de cocina. Gavito, Muy robot de cocina, perfeccionista, muy metódico también. robot de cocina, Gavito. Me quedo con esa frase. Adquiéralo usted y le hace de todo lo que necesiten: de lentejas, arroz, gambas, lo que De usted todo. prefiera. Robot de Así es. cocina, por 500 pesos al mes, Gavito. Muy bien, vámonos con la última finalista, Lorena Herrera. ¿Quién es esta señora? ¿Cómo de que quién es? No caigo ahora mismo. ¿Cómo Te juro. crees, Carla? No me digas Mira, que... es que, a ver, os voy a ser sinceros. Yo tengo un problema con ese nombre. ¿Por Y no por qué? ella, porque Okay. mi expareja se llamaba así. Ah. Y es solamente escuchar ese nombre ya me produce un dolor inmenso. Un dolor inmenso. Entonces, simplemente pronunciar Lorena, por eso le cambié el nombre automáticamente, porque no podía decir esto, porque no lo puedo decir ni siquiera. Entonces la tuve que poner Doña Perfecta, que le viene perfecto, Bueno. porque ella se cree que es perfecta, pero en realidad ella es de Special K de Kellos en la cocina. O sea, ella se quedaría cereal. Special K de Kellogg's, porque va de Special K de Kellogg's. O sea, yo tengo una frase que también me inventé para la gente que es así como muy, que va de muy, su cuidado, no me mires dos veces, que yo no te mereces que te mire, ¿no? Que es Special K de Kellogg's, ¿no? Que no tiene nada que ver, pues somos grasas, ¿sabes? Y entonces, Carla, ¿no hubo química si hay algo. entonces? ¿No hubo química entre tú y ella? No, pues sí, no, si ya la había visto en varias fiestas y tal, pero. Pues no es mi estilo de gente, es realmente así, y seguramente yo de ella tampoco, me explico, porque yo sí tengo un rollo que detecto a las personas así muy, muy, muy rápido de las que me con las que me llevo bien o no, ¿no? O sea, por ejemplo, súper rápidamente conecté con Mauricio y con Alan. O sea, era una risa todo el rato.
Todo el rato era sin parar de reír de todas las tonterías que veíamos. Luego, vosotros no sabéis. Me gustaría conocer tu gallo para ganar esta edición de MasterChef. Yo sé que tú querías que ser tú, evidentemente, pero debes de tener algún consentido o consentida. Yo quiero que gane Alejandra Ábalos, pero te voy a decir algo. Mi hija y yo llevamos todo el mundial apostando por todos los equipos de fútbol y ninguno de los que hemos apostado ha ganado. Entonces, no nos apostábamos nada, simplemente decíamos, vamos con este. Entonces, no ganaba ninguno. Así que lo siento por Alejandra. Es Yo creo. impredecible, es Yo creo. impredecible. Oye, Carla, que Yo, resalta. ojalá gane el mejor, o Así sea, es. ninguno de ellos, ninguno de ellos. Porque na nada está escrito, ¿no? Porque sé que grabaron cuatro finales diferentes, ¿no? Para evitar el que se Así es. filtrara. Así es, así es, sí. Sí, hay cosas que yo he leído. Desafortunadamente sí fue real lo de yo no daba crédito cuando pasó esto de Tati y tal. Intenté hacer lo que estaba en mi mano para salvar lo poco que se podía salvar de esa ocasión. Y en esta sí se equivocan porque sí se grabaron cuatro y no sabemos nadie quién va a ser. Yo supongo quién va a ser, pero me voy a equivocar seguro. Dios mío, ya estaremos viendo este próximo domingo. Carla, pues por supuesto que te sigan en tus redes sociales, por favor. Sí, claro que sí, cuando quieran, si es para bien, si es buena gente y me va además a apoyar económicamente, me pueden seguir donde quieran. Así Ya que es. no he ganado el dinero este, pues tengo que dar pues a los buzos que tienen que salvar el planeta y el océano. Imagínate, ahora no tengo qué rabia. ¿Qué Bueno. tal? Carla, te agradezco mucho estos minutos que nos dedicas, por supuesto, para conocer un poquito más de tu perspectiva de todo lo que viviste en MasterChef. Nos quedan obviamente muchas cosas que contar, pero el tiempo se nos agota. Te mando un gran Ya abrazo, sé, ya sé. un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.